Hola, buenos días. Estamos con el señor Farfar Antonio, quien es responsable de los trabajos que están haciendo acá en el Consejo Deliberante. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vemos que están haciendo refacciones, oficinas, exactamente ya, ¿qué se están haciendo? Son oficinas para los concejales, son individuales, oficinas para el concejal prácticamente. O sea, son compartimientos, cuatro oficinas para cada concejal de cada partido. Vemos que están poniendo eso, placas, están colgando placos Durlo, todos son divisorios, o sea, todos son a base de Durlo. ¿En cuánto tiempo ya van a estar terminados? Y esto, nosotros nos lleva cerca de 15 días. 15 días. 15 días llevamos todo terminado y completo. ¿Y por 15 días estará cerrado el consejo o solamente? No, nosotros no está cerrado, no estamos trabajando acá, o sea que nosotros acá en 2 días terminamos este y ya pasamos al frente allá. O sea que nos perjudicamos prácticamente casi el consejo de antes. ¿En qué consiste pintado? ¿Todo el consejo también va a ser remodelado? No, únicamente esta parte, la parte nueva. ¿Y después con qué continuarían? Acá nosotros, después acá al frente, que va a ser lo mismo, similar, dividido en dos partes, la parte de izquierda de adelante, sí. Ahí va a estar dividido con la divisoria para que quede dos oficinas. También placa dura. ¿Este qué es? ¿Una cooperativa? ¿Cómo se llama? Lo que no, somos haciendo un emprendimiento, una empresa unipersonal. Unipersonal. ¿El nombre? Farfán Obras y Servicios. Farfán Obras y Servicios. Bueno, a ver, no sé ya si le queda otra cosa. No, eso es nuestro primer emprendimiento que estamos a prueba prácticamente. Como toda empresa recién, estamos a prueba de la obra que se realiza. Nosotros hace rato queríamos entrar a competir, pero nunca hemos tenido posibilidad, pero bueno, ahora se daba esto. ¿Ahora bueno, se le dio? Se le dio, bueno, demostraremos. Demostraremos lo que sabemos hacer. Vemos que está avanzando muy rápido también. Sí, ayer comenzamos ya. La única que estamos esperando la parte eléctrica, ver todo eso, y después cerramos con la placa acá y ya empezamos a masillar y lija y pintar. Coloca los zócalos abajo. Bueno, eso faltaría acá. Muchas gracias. No, de nada, de nada.